que venimos a decirle a la población que estamos preparados, que tenemos la capacidad y que queremos interactuar con los tomadores de decisiones, con los políticos de México, que me parece que en sus agendas no tienen muy claro el tema del agua, que sí dicen que es de seguridad nacional, que sí dicen que es importante, que es factor de desarrollo, que es detonador de la industria, que produce alimentos. Hoy lo habremos hablado, lo escucharemos hablar en muchos foros, pero que mañana el tema del agua será simplemente el agua de todos los días. Ya no queremos que suceda más. Hoy, señores, haremos el compromiso de trabajar conjuntamente con los diputados, con los senadores, con los tomadores de decisiones, con presidentes municipales, con los gobernadores, para que esto cambie totalmente. Licenciado Zorrilla, sé que usted tiene 5 temas muy importantes para el desarrollo, para detonar a la red, y estamos con usted y sabemos que son así. Coincidimos con sus puntos de vista. Y sabemos que para poderlos llevar a cabo, requiere agua con la cantidad, insisto, con la calidad y con la oportunidad. Y estamos dispuestos, señor gobernador, a trabajar con usted todo con todo. Cuente con nuestra experiencia, con nuestra capacidad, con nuestro talento, pero sobre todo con nuestro compromiso. Estamos con Guerrero porque sabemos que Guerrero nos necesita a todos. Y ahí estamos con usted, señor gobernador, sin duda alguna. Así que para no alargarme más, estamos de fiesta en nuestro congreso. Participemos intensamente, digamos con toda franqueza lo que tenemos que decir, hablemos de frente a la nación y digamos lo que está bien, pero sobre todo también lo que está mal. Y hagamos compromisos y sumemos entonces talentos, capacidades, voluntades y recursos para que desde y de ahora en adelante México, Guerrero y nosotros vivamos con la seguridad y la sustentabilidad hídrica que necesitamos.